Estoy más que completamente seguro de que muchos de nosotros en nuestra tan corta infancia apreciamos muchas de las cintas de la gran industria de Pixar, y como no, pues es una de las industrias de animación más grandes y con más popularidad a nivel mundial. Por ende, sus producciones lograrían de tal manera entrar de alguna u otra forma en nuestras vidas, convirtiéndonos además en uno de los tantos fanáticos que tiene la industria de Pixar. Lo cierto es que entre toda esa variedad de éxitos que logró tener Pixar, hubo una saga que logró repercutir y asimismo sobresalir en particular entre todas las demás películas. Aquella saga sería renombrada Toy Story, además de ser el primer largometraje animado que sacaría al público la industria de Pixar. Hasta el actual día de hoy, la saga de Toy Story ya cuenta oficialmente con 4 películas animadas, quienes son protagonistas de tener una excelente calidad, historias, personajes y además una excelente producción que la han vuelto lo que es hoy en día, una inspiración animada. La segunda entrega de Toy Story fue una de las más aclamadas y además, considerada por muchos como una de las que tenía la historia más divertida y a la vez un final feliz que sería el agrado de muchos. Su estreno se produjo el 13 de noviembre del año 1999, recaudando más de 490 millones de dólares y convirtiéndose así en ganadora de un premio Globo de Oro a la mejor película de comedia. Sin embargo, esta segunda entrega en días anteriores ha dado mucho de qué hablar, pues recientemente Disney y Pixar reeditarían toda la saga en calidad 4K, Blu-ray, DVD y HD digital. Por ende, bajo este marco, en el próximo lanzamiento de la segunda entrega de Toy Story, Disney eliminaría una escena que se considera apoyaba el movimiento Me Too, movimiento que tiene el fin de denunciar el acoso y agresiones sexuales. La escena protagonista de esta polémica estaría incluida en los bloopers de Toy Story 2, y es que pues, como has de saber si eres espectador de películas de Pixar, esta industria suele incluir bloopers al final de cada cinta, aquel momento en donde se mostraba cómo los personajes protagonistas se equivocaban, reían, incluso se hacían bromas entre ellos. Ejemplos claros son las películas de Monster Inc., Bichos e incluso las cintas de Toy Story. En la toma que sería eliminada por Disney, Woody le habla al horroroso Pig, aquel anciano pequeño y de vientre abultado que permanece adentro de una caja en casi toda la película, pero en esta ocasión encontrándose conversando con dos muñecas Barbies, que de manera provocativa les ofrece un papel en la secuela Toy Story 3. Esta escena de los bloopers sería removida de la reedición de las películas debido a que mostraba una conducta vil y manipuladora, que supuestamente era reflejada por muchos de los hombres en la industria de Pixar, misma conducta contra la cual el movimiento Me Too ha estado luchando desde que se creó. Durante esta escena eliminada de la segunda entrega de Toy Story, también se le escucha al personaje decirle a las muñecas que pueden volver cuando quiera para que le dé consejos sobre actuación. Dicho comportamiento ha sido acusado por parte de muchas de las actrices a través del movimiento Me Too, y de acuerdo con Comic Book, esta escena es preocupante debido a que John Lasseter, director de la película, recientemente se vería obligado a dejar la presidencia de Pixar por ser acusado de este tipo de comportamientos inapropiados. Lo cierto ante toda esta noticia es que otras películas animadas, ya sean de la gran industria de Pixar o no, podrían verse afectadas por el movimiento Me Too. Por ende, es muy posible que en un futuro no tan lejano algunas escenas que hayan tenido representaciones mínimamente sexuales sean sacadas de la televisión. ¿Tú qué piensas al respecto sobre todo este tema? Déjame tu opinión allá abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales donde subo contenido interactivo todos los días. Les acaba de hablar Mr. Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima.